Hola, soy Marcela Gromacín. La idea de estos videos es para presentar Alma Terapia. Alma Terapia es el que me sigue hace 10 años, un nombre que me vino a la mente cuando recibo una noche cómo curar el alma de una persona. Entonces quedó la terapia del alma, Alma Terapia. Y es a lo que me dedico hace 20 años, donde trabajo con terapia de vidas pasadas, donde se busca el verdadero origen del síntoma trabajando en otra vida, en otros momentos, en otros tiempos, donde se haya originado cualquier tipo de síntoma, como puede ser una fobia, puede ser un tema de vínculos. Puede ser una ansiedad, una tristeza, una sensación de abandono. Entonces, todos esas emociones que hoy afectan, hay que buscar el programa donde se generó en otros tiempos, porque para el alma no hay tiempo lineal. El tiempo es de la mente del hombre, porque nuestra alma se divide en pedacitos donde quedó atrapada en una experiencia traumática en otros tiempos, algún episodio que no se resolvió y hoy vuelve a afectar. Quiere decir que si uno tiene una fobia, por ejemplo, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con un ahogo, es porque en una vida pasada a lo mejor vivió una experiencia de ahogo en otra vida y en esta le tiene fobia al agua. Entonces, la idea es ir a esa experiencia para resolver, revivir ese ahogo, lo cual no significa que la persona se ahogue literal, ¿no? No se va a morir, pero tiene que vivir esa sensación. A través de las sensaciones es donde se libera el síntoma. Volver a trabajar esa experiencia donde se vienen imágenes, son sensaciones, hay gente que tal vez no vea, pero siente la asfixia y es ahí cuando recupero alma y se libera. Porque tenemos que hacerle entender a la memoria de nuestro inconsciente que eso ya pasó, que esa es otra experiencia que ya no tiene nada que ver con uno. Es ahí donde la terapia, tal vez en una sesión, ya se liberó esa fobia, como un ataque de pánico. Gente que no puede, que es habitual, que no puede salir de la casa. No salgo de la casa porque tengo miedo, porque me van a atacar. Entonces, en otra vida fue asesinada por alguien. ¿Sí? O encerrado por alguien en un sótano, alguien que hasta que puede ser de su propia familia. Entonces, todos me atacan. Mi miedo es salir porque todos me atacan. Y eso es, hay que cambiar ese pensamiento que el mundo ilógico, el mundo irracional de estos predadores no me pertenece, porque si yo pienso que me están atacando, es la ley de atracción. En realidad, si estoy en una vibración baja, voy a atraer gente de nivel de vibración baja. En cambio, si yo estoy en un pensamiento donde todo es perfecto, donde todo es convergente con el original y con la luz, no me ve la oscuridad. ¿Qué hace la cucaracha cuando ve la luz? Se esconde. Entonces es ahí cuando yo subo de vibración y nadie me va a tocar. El oscuro no me ve. ¿Cómo se hace esta terapia? Es muy breve. Es en un estado de relajación donde se vienen imágenes o sensaciones. Revivimos esa historia a través de esas sensaciones, como dije antes, y es la manera de desprogramar, porque tenemos un chip, hay una huella que está en ese pasado. O yo me quedo en ese pasado reviviendo cada experiencia que me vuelvo a marcar en esta tierra, en esta experiencia en la tierra, toda
ese mandato y esa creencia negativa que traje de ahí atrás, o salgo de eso. ¿Hasta cuándo voy a sufrir? La idea es salir de eso. Entonces, si yo voy a un camino de paz donde todo es perfecto, ahí voy a encontrar la solución. Entonces nadie me va a perseguir. Estas herramientas las doy en los talleres, las doy en las sesiones de cómo salir al mundo, a la calle, a salir con seguridad, con amor, con luz. Esa luz es la que nos protege, esa luz es la que es la fuente adentro mismo, adentro de uno, adentro de uno mismo, y donde contemplamos esa sensación de protección. O sea que yo no busco situaciones de desprotección, de desvalorización. Tengo que salir de esos conflictos. No necesito a nadie que me proteja, ¿sí? Yo solo, como alma, como esencia que vengo de la fuente, soy perfecto y nada me falta. Lamentablemente, la mayoría de los que encarnamos, porque traemos el conflicto ya del pasado, tenemos que venir a aprender esto, salir de ese paradigma para entrar en otros pensamientos, porque el pensamiento, las emociones a la larga traen enfermedad. Y cualquier enfermedad es disparada por un síntoma. Y cuanto más intenso es ese síntoma, puede traer desde un granito hasta un cáncer. La idea es superar ese miedo, superar esa fobia, liberarnos de todos esos mandatos que ya no nos sirven. Entonces, hay lealtades familiares, hay lealtades de vidas pasadas que debemos borrar, porque si hubieron guerras, persecuciones que todos traemos, especialmente Latinoamérica, desde Buenos Aires, Argentina, que todos nuestros ancestros, que podemos ser nosotros mismos en otra vida, hayan venido de guerras. Todo ese miedo, esos predadores están en nuestro inconsciente. Pero bueno, ahora ya todo es ficticio. Si despertamos, esto ya no nos pertenece. Somos luz y amor y estamos en la perfección. Eso es lo que hay que entender. Entonces la terapia de regresión sirve para eso, para entender desde otra dimensión a qué venimos. ¿Qué es lo que venimos a aprender? A liberarnos de todo eso. Y ese es el objetivo de estos videos, para ir mostrando casos o manifestaciones donde yo viví como terapeuta, a través de mis pacientes, experiencias para comprender para qué sirve esta terapia, que es breve, es sencilla, no hay que prepararse para nada, simplemente dejar abrir el corazón y, por más duro que sea, comprender de dónde viene ese síntoma y liberarlo definitivamente. Ya no hace falta el dolor para vivir. No vinimos a vivir con sufrimiento, venimos a ser felices, y eso es despertar conciencia, despertar al alma. Y esta luz maravillosa que viene de la fuente, de nuestro origen, es la que debemos reconectar, porque cuando vinimos a este plano, desconectamos con todo eso, con la luz. Cuando somos luz, nada nos ataca, estamos protegidos. En esa vibración de luz es donde nosotros desde donde nosotros provenimos, es esa la que nos va a proteger, la donde vamos a encontrar la felicidad, los momentos de felicidad y de vivir una vida plena. Y esa es la idea, no sufrir más ni con almas que nos hacen daño, ni con juicios de valores, ni con la política, ni con todo eso que está, lo buscamos siempre el problema y el conflicto en lo exterior. Cuando reconectamos con nuestra esencia, con ser uno mismo, ahí encontramos
la felicidad, encontramos el amor y el merecimiento. Y todo es abundancia, porque cuando estamos en ese nivel, creamos nuestro universo de abundancia, en este infinito potencial de posibilidades donde todo es dado y no hay limitaciones. Bueno, nos vamos a ver en el próximo video.